Pues estamos de nuevo aquí, rumbo al Continental. Estamos con Roberto, con Fiti y con el buen Aoki. Lo lograremos. Simón, ya saben, ahí venden láminas. Entonces, pues, estamos caminando acá en busca de la aventura. Pues estamos en la recepción para subir. Vamos a ver qué show. Pues ya va a empezar el evento y la gente se prepara. Va a ser aquí arriba, entonces vamos a empezar a sacar fotillos y cositas para que ustedes puedan ver. Y pues estamos acá en el Regio y acá con una celebridad, con el señor Memo. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Aquí vendiendo micas. Rifándote, como siempre. Ya sabes. Recuerden que pueden visitar Monster Spring en el DF, acá con el señor Memo. Ya saben, ¿no? Pura calidad. Y recuerden que hace acá ventas de mayoreo y todo ese show. ¿Y qué espera acá para este Continental, señor? Pues esperemos que sea un muy buen evento. Que gane yo, ahora sí me vaya el mundial, ahora sí me vaya. ¿Sí, sí, sí quieres lograrlo, amigo? No, ya tengo 3 rondas ganadas, amigo. Pero apenas va empezando. Yo inicio con 3 rondas ganadas siempre. Venga. Y quedan las últimas. Ahí vamos a darle a ver qué tal. Ya pues tienen muy buenos jugadores, nos visitan de todo el país, de Centroamérica. Y esperemos que haya buen nivel, que no hagan tantas trampas. Me late, a ver qué sale, pues ¿no? Que gane el mejor. Eso es todo. Pues vamos a seguir grabando. Y esperemos que sea de México el que gane. Y pues que gane un mexicano, ¿no? Es lo que esperamos, que gane un mexicano. Pues sí, vamos a seguir. Bueno, lo dejo porque estoy vendiendo micas. Micas. Y acá ya empezando el desvergue. Fue el famosísimo Chivo Sur. Aquí andamos. ¿Qué puede decirnos, señor? Pues nada, que aquí estamos cotorreando y carpeteando desde temprano, pues a ver. Ya saben que. Visitando las estrellas. Ya saben que en Vallarta la opción es el Chivo Sur. Claro, el Chivo Surfer. Aquí lo traemos tapadito, pero bien lo llevamos en el corazón. Los como invitamos todo. Ahí a Vallarta cuando vayan, nos visiten. Y aparte, pues disfruten del calor sabroso. Simón, si hay buenas pieles por ahí. No, tú. Aparte, puro pinche internacional. Eso. Como debe de ser. Ah, bueno. ¿Y qué espera para este Continental, además de acabar con sus carpetas? Pues, además de acabar con las carpetas, conseguir buen cartón sabrosón, así como el que tiene mi querido amigo Edgar del Cobra Kai. Gracias, gracias. El mejor precio, por cierto. Y pues, más que nada me gustaría que el Conti se lo llevara alguien de casa, ¿no? Sí, ¿no? Pero... pues como dijo Jibby, ¿no? Hace un rato, no hay que subestimarlos y hay que echarle ganitas, ¿no? A ver qué. Exactamente, pues nosotros ahí venimos de Vallarta, trajimos 2-3 personas que van a participar. Siendo sincero, no espero mucho de ellos, pero pues quiero que me sorprendan. A ver si se puede. Y pues también te digo, o sea, que sea alguien de casa, alguien conocidito, pues a ver, ojalá se nos haga. Ya está, eso es todo. Pues un gusto saludarlo y pues vamos a seguir aquí entrevistando a las estrellas. Eso. Y ahora estamos aquí con el ganador del regional del DF, con el señor Aldo. Y pues, ¿qué opinas, Aldo, con respecto a este Continental? ¿Qué esperas de él? Además de ganar, obviamente, ¿no? O quedar en una posición, pues, algo chida, en top. Pues divertirse, a final de cuentas, esto es un juego y bueno, el formato tiene muchos problemas, en realidad. Solamente es que tengas confianza en lo que estás jugando, porque todos los decks tienen muchos problemas, ya sea de consistencia, o les falta poder, o son muy frágiles. Por ejemplo, el péndulo es muy bueno, pero se muere cuando va segundo, cuando va de strike, o si te echan la max es y vas primero. Monarca se atora muchísimo. El Burning Abyss le falta poder, o sea, nunca te da bridge, pero luego tus monstruos están bien débiles. Y el Cosmos igual, a veces también se hace bridge. Entonces, pues, nada más divertirse. Este año sí está muy complicado, a diferencia de diciembre, que me sentía con mucha ventaja. Esta vez sí ya me siento igual que los demás. Y pues, no voy ni pedo a darle así. ¿Y qué le podría recomendar a la gente que apenas va jugando? Es que juegue mucho, muchas horas, que se fije lo que los demás están haciendo. Eso es muy importante, porque si tú te anticipas a lo que los demás están haciendo, vas a tener una ventaja siempre, siempre, siempre. Entonces eso es lo más importante, y también jugar mucho para que no cometas errores y tu juego técnico mejore. En general,
general creo que estamos en una etapa en el juego donde es mejor, donde te da más ventaja tener un buen mazo que jugar bien, porque los mazos se juegan solos y son muy abusivos. Pero en general es eso. Sí, exacto, pues eso es todo y muchas gracias, ojalá que lo logres en este Conti. Gracias, Aldo. Y pues otra de las celebridades acá del Conti, el señor César Salinas. ¿Cómo estamos, amigo del Cold Guy? ¿Y qué nos puedes decir, además de que esperamos que ganes? Pues ojalá que sí, ahora sí se cumpla el sueño. Estamos viendo que, ayer platicando en el testeo, que va a haber mucho Monarca. Pues a ver cómo nos va ahorita con eso. Yo creo que va a ser despedida de formato, pues ya se va Monarca, se va a ir Burnie. Y a ver si lo logran, porque todavía vemos que decks que les han pegado mucho, como el Pepe, todavía siguen ahí dándole. Lo que vimos de sorpresa últimamente, el Magician Mag Spectre, es un deck muy fuerte, muy pesado, y que va a estar muy muy competitivo eso. Ya estás, ¿y qué tal? ¿Ya estás listo acá como para nuevas secciones en el canal de Cobra Kai y todo ese show? Sí, pues esperando a ver cómo vemos las cosas, que se arregle, que esté todo a gusto para el público, que tengamos muy buenas opiniones, buen trabajo, que tenga muy buena cobertura de campo, y que estemos aquí con muy buena competencia y que sea un ambiente excelente. Y pues seguimos con los profesionales, estamos con el famosísimo señor, que realmente no tiene presentación, pero pues creo que todo el mundo lo conocemos, sabemos sus tops, pues es una leyenda, ¿no? Y pues, ¿qué podemos esperar acerca de este Continental de usted, señor? ¿Qué opina? ¿De qué? Ah, del Continental. Ajá. Ah, está muchísima gente. Ojalá se presente más personas cada año, pero no sé, el año pasado que en top 8 esperemos mejorar el récord, entonces. Sí, ¿no? Ah, bueno, aparte de, obviamente, que usted espera ganar, ¿qué más crees que te puede dejar este Continental? Además de una experiencia. No sé, si Kai siempre es muy buenos amigos, muy buena persona, aquí mi primo. Pues todo. Ajá. Pero ocupo mejorar el meta, todo el formato está horrible, está el asco. Todos los decks briquean, pero todos los decks están overpowered, todos los decks tienen OTK. Entonces esperemos que el próximo formato sea un mejor meta que este. Eso es todo. ¿Y qué opinas acerca de que la gente te considera uno de los mejores jugadores de México? Okay. Si no es que el mejor. Yo no me considero el mejor, yo considero a Vivaldo el mejor, el que tiene más top, el que más debería haber ido al mundial, creo que dos o tres veces. Esa es mi meta y nunca la he hecho. Entonces, para mí él es el mejor. Y ahorita, pues Burger es el mejor por lo que ha hecho últimamente. O sea, para ser el mejor, yo creo que tienes que mantenerte en ese puesto. Hay mucha gente que topea constantemente, pero eso no es lo mejor. Lo que te hace mejor es ganar los campeonatos. Entonces, yo creo. Vivaldo es el mejor ahorita. Un saludo a... Claro, a quien quieras. A GameZone, el Lemon Grove San Diego, y a Team Jobber, que están en el norte de California, son muchos los que me patrocinan ahorita, y a César Salinas, que también es buen amigo. ¿Qué onda, gente? Seguimos acá con las celebridades, estamos acá con El Grillo, tan famosísimo. ¿Y qué nos puedes decir de tu regreso en este Continental? No, pues, la verdad tengo un chorro sin jugar. Pienso que va a estar bien difícil. El mejor deck para mí es Burning, porque no se traba. Pero pues yo voy a jugar Cosmo con las islas y espero que me vaya bien. Traigo algunas techas de main para casi todos los decks. Y vamos a hacer el top deseado para callar bocas. Eso es todo, no a echarle ganas. No de nada, chavo, gracias. Venga, eso es todo, puño. Venga, gracias. ¿De dónde es? Cobra Kai. ¿Cobra Kai? Sí, del DF. ¿Del DF? ¿Me pasas aquí después? Sí, aparezco. Y estamos acá con el famosísimo All Right, Jimmy Jimbo. ¿Qué nos puedes decir, Jimmy? ¿Qué esperas de este Continental además de ganarlo? Vamos con toda la actitud y pues tengo un buen deck. Pues todo, ¿no? All Right. Y que viste en tu tienda, ¿no? Que viste en mi tienda aquí en el local 10C en la Plaza Atenas. La pura onda con el Jimmy, con el Bobot. Ya está. Vale. Cámara, Jimmy, puño, venga. Dale. ¿Cuántas veces? Que la magia se hace presente. Y ahí está Hagrid. Ay, México, por la mierda, gracias. Y pues estamos con otro profesional que apenas va empezando, pero a pesar de que tiene una trayectoria algo corta, pues juega mucho mejor que otros que están adentro. ¿Y tu nombre es? Ronaldo, vengo de Monterrey. Y ahorita pues estás en el Dragon's Duel, ¿no? Sí. ¿Y cómo quedaste? ¿Cómo vas? Quedé top 5, gané 3, empaté una y perdí una. Yo me acuerdo que en el
en la UACS de Monterrey, tú la ganaste, ¿no? Sí, yo la gané. ¿Con otro amigo tuyo, no? ¿O era tu hermano? ¿Qué era? No, era un amigo. Un amigo. ¿Y qué tal? Ahí me acuerdo que pues que era de tus primeros torneos, ¿no? Sí, era de mis primeros. Eso fue el año pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo has evolucionado en este año? Pues muy bien, hemos calado muchos decks, muchas estrategias, he checado con mis coaches, pues sí, está muy bien, he avanzado mucho de nivel. ¿Cómo sientes el meta actual? Está muy bien, está poco pesado, pero se puede sacar adelante. Muy bien, ¿y qué esperas el día de mañana? Pues espero quedar en top 4. Para poder ganarme el pase mundial y ganarme algún trofeo para llevármelo a casa. ¿Qué opinas, por ejemplo, al respecto de que te acuerdas que en el mundial del año pasado, en el Dragon's Duel, un niño peruano hizo como trampa? Sí. ¿Qué opinas de esas cosas? Pues es que en sí ahí se equivocó el oponente por no saberse los efectos de las cartas. Entonces, ¿tú crees que es correcto pues abusar del hecho que el oponente no sabía? Pues no, pero un juez tampoco le puede decir que es eso, porque influiría mucho en el duelo. Pues sí, eso, yo te apoyo igual, es muy correcto. Pero bueno, ¿algo más que gustes decir? No, nada. Pues ya está. Entonces, esperamos a ver cómo te va el día de mañana, y pues ya estaremos viendo qué show te hace. Okay. Ahí estás, tú. Venga. Y bueno, ahora estamos con Poquiclao y con Grecia de Main Girls. Entonces, pues vamos a ver qué opinan acerca de este continental. Pues el continental está súper bien. Hay muchos competidores de muchas partes y no solo de México, obviamente. Me está yendo bien en respecto a las rondas. Y pues, no sé, es algo muy divertido. Realmente no venía. No es que no tuviera intención de ganar, sino que lo importante de venir a este tipo de eventos es adquirir mucha experiencia, porque después de todo, pues, la experiencia se adquiere jugando. Somos como Pokémones. Así, cuando peleas contra uno de muy buen nivel, le ganas, te da un chingo de diferencia. No, pues yo ya estoy... ahí voy más o menos, pero sabemos que te viene más de hobby, ¿no? Así como sí, para Cherry y Cotter. La verdad es que sí me han tocado duelos muy buenos, muy divertidos. Toda la gente contra la que me ha tocado ha sido buena onda. Eso es lo mejor. Que cuando juegas contra gente mamona es cuando dices, ay, muéranse. Pero sí, aquí estamos. Y pues ¿sabes? Va muy bien el torneo. Espero que mi esposo gane. Es lo más probable. Que de hecho, se quede en México. Sí, de hecho, ya he hablado con casi todos los profesionales, incluyendo a Ángel Flores, y Burger es el favorito a ganar este día. Esperemos que lo logre y pues no lo quiero tomar hasta que gane. Ok. ¿Va? Entonces, bye. ¿Algo más que quieran decirle pues a la gente que está viendo? Recuerden que se pueden inscribir a Main Girls y con Poquiclao. Voy a dejar el link en la descripción y pues ya saben, ¿no? La pura onda con ellas. Porque también hay chicas duelistas, ya saben. Gracias. ¿Qué onda? Estamos acá con Alejandro Castrejón. ¿Y qué opinas acerca del corte? Pues creo que está muy bien, la verdad está bastante bien organizado. Bastante asistencia, es mi primer continental, así que no tengo punto de comparación, pero estoy pasando muy bien ahorita. ¿Y qué opinas sobre el meta actual? Pues está muy interesante, Cosmos, Monarcas, Burning Abyss con Phantom Knights, están muy fuertes. Creo que ahorita Monarca con Extra Deck es lo que está dominando realmente todo el ambiente, pero pues existen opciones y eso es lo padre, ¿no? De ahorita. Estoy jugando Cosmo puro. Creo que la versión de la isla es un poco inconsistente, es lo que estaba jugando antes, pero pues está muy interesante el meta actual. Y por ejemplo, bueno, ya es que ya viene la transición, ¿no? Sí. ¿Tú a qué deck le apuestas, que se vaya o que se quede? Ahorita yo creo que se va a quedar Cosmo, porque es el consentido de Konami. Yo creo que va a pasar lo mismo que pasó con Burning Abyss, que hasta la fecha sigue medio vigente, bueno, sigue bastante vigente. Y pues yo creo que se va a quedar Cosmo, y creo que van a tocar a Monarcas. Espero que toquen a Monarcas. Entonces eso es lo que pienso que va a pasar ahorita en el cambio de formato. ¿Y tú cómo sientes el juego? Ya que pues eres un jugador reciente, y pues ya ves que sacan la lista cada vez que ellos quieren, cambia el formato, reimprimen cosas. ¿Tú cómo sientes el juego? Siento que Konami ahorita está tratando de
compensar un poco a los jugadores, porque el juego de Yu-Gi-Oh! Como lo conocemos, sabemos que nos castiga mucho, en muchos sentidos. Vimos la lista de Pepe, etcétera, etcétera. Pero creo que en este momento, con las impresiones que ha habido y todo eso, Konami está tratando de compensar a los jugadores un poco, y creo que está interesante el juego en este momento y a lo que viene. Entonces yo creo que el futuro del juego ahorita va a estar muy padre. Estoy muy ansioso de ver cómo se va a ir transformando el formato. Y pues la verdad, a ver qué pasa. Ya sabemos que con Konami todo es bastante impredecible. Pues ya está, eso es todo. Y pues vamos a seguir platicando con la gente para ver qué opina y con los profesionales. Dale, hasta luego. Chévere. Y bueno, estamos con una gran celebridad. Él es Galileo Tobalía. Pues a mucha gente te conocemos y te admiramos, pero nos gustaría que nos contaras un poco de ti. Bueno, me llamo Galileo, soy panameño, 27 años, 8 años jugando Yu-Gi-Oh! De verdad es un hobby súper saludable, me encanta los amigos, viajar, y bueno, soy financiero, me gusta el deporte, ya, ese soy yo. ¿Y cómo empezaste a jugar? Porque por ejemplo, todos tenemos el gusto de conocerte, de verte en fotos, ver tus finales, ver tus torneos, pero realmente nunca se ha molestado alguien en preguntarte cómo empezaste a jugar, qué fue lo que te llamó la atención de este juego. La verdad, fue por un accidente, porque yo me lesioné y tuve un año fuera, y como ya no podía hacer deporte, tenía que buscar un hobby. Y bueno, online encontré, allí cuando viví en Inglaterra. Tuve un amigo que me enseñó a jugar online, atendí un evento en Londres, Battle City, y me encantó. Y bueno, de ahí ya sigo jugando, ¿no? 2007, 2008 más o menos fue eso. Así que fue un accidente y al final salió bien, creo yo. Sí, no, estuvo muy genial, de hecho. Y bueno, tú que has estado en torneos muy grandes y torneos muy importantes, ¿qué te pareció este Continental de Guadalajara del 2016? No, de verdad súper bien. El top estaba muchos jugadores buenos. Me hubiera gustado estar ahí. Lastimosamente llevo un año sin jugar, entonces vine sin nada de práctica y no me fue muy bien. Pero bueno, ya el siguiente ya con más motivación para de verdad venir con un poco de práctica, ¿no? Y estar ahí en los top con los otros jugadores buenos. De hecho, muchos de nosotros te admiramos y hemos seguido tu trayectoria desde años. Desde la primera vez que nos visitaste en el DF, te recordamos, y es bueno saber que hay gente sencilla como tú que, a pesar de que tiene un gran nivel de juego, pues realmente es alguien que puede decir, oye, ¿te puedo tomar un video? Y te dice, claro, adelante. Porque hay muchos que ni siquiera son jugadores profesionales y les pides un video y te lo niegan. Bueno, no, de verdad, con mucho gusto. Entonces, de verdad, es un gusto conocerte y que, pues, los mexicanos conozcamos un poco más de ti. Y pues, por ejemplo, muchos te preguntarían una cosa que tal vez nadie te ha preguntado. ¿Cuál es tu carta favorita? Gors. ¿Gors? ¿Por qué? Sí, me encanta. No sé por qué, me ha gustado. Desde que salió, cambió el estilo de juego. Ya como que empezó mucho más el tema de bluff, el tema de que me lo dejó el campo libre. No sé, me cambió la mentalidad de esa carta. Y el dibujo me gusta, así que me gustó un montón. Sí. ¿Y qué opinas del meta actual? ¿Te agrada? No. Entre trabajo y la vida personal y el meta que no me gusta es porque no he jugado. Si Dios quiere, ya el otro año es un poco más divertido para mí. Yo sé que a mucha gente sí le gusta, lastimosamente a mí no, este meta no tanto. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Crees que algún deck de los que está ahorita pueda lograr atravesar al próximo bloque? ¿Qué significa el próximo bloque? Sí, por ejemplo, no sé, ya sabes, ¿no? La Ban List, pasa el Mundial, el meta cambia. Bueno, en el Mundial no sé porque depende de Japón. Y como no he seguido el juego, no sé cómo está Japón ahorita. Para el siguiente Ban, yo creo que hay un par de cartas que son un poco, digamos, panteísmo. Un par de cartas ahí que sí deberían alterarse un poco porque ya son medio absurdas en el sentido de que no es competitivo. Hasta el Mirror Match son absurdas porque no es competitivo. Si sale uno y el otro no, entonces lo mejor es tener un juego balanceado para que no dependa tanto de la suerte, ¿no? Entonces ojalá Konami haga un buen trabajo en establecer una lista que sea competitiva. Vale, pues muchas gracias por brindarnos un poco de tu tiempo y pues esperamos que vuelvas a otro evento de estos. O si no, pues que vayamos a verte a alguno de los eventos. El otro año, seguro, el otro año. Vale, pues muchas gracias. Listo, pues súper bien. Y pues ahora estamos acá con el señor Adrián Madrid y su perra el Topo. ¿Y qué espera en el próximo formato? Pues que ya se acabe este formato feo, que se haga un poco más de habilidad y a lo mejor un poco más lento.
¿cuáles decks crees que van a sobrevivir para el siguiente formato? Péndulo, porque aunque lo dejen como en Japón, se pasa que puede seguir rifando. El Monarca lo dejaría más inconsistente, así que creo que no. Y Burning Abyss a lo mejor. Ojalá Cosmos no llegue, pero... ¿No crees que va a llegar Cosmos? Yo espero que no. Ojalá le toque, no sé, Destroyer y Cosmos o algo por el estilo. Ya. Ana Quintero, de México. Puesto número 7, Ana García, de México. Puesto número 4, Ángel Lara, de México. Puesto número 3, Gerard Song, de Costa Rica. Puesto número 2, Ricardo Ruiz, de Oaxaca, México. ¿Qué le puedes decir a la gente que apenas está empezando a jugar? Pues que debe de practicar más en los torneos y la verdad es muy divertido salir y conocer nuevos lugares. Siempre es una aventura, ¿no? Siempre es una aventura y ganes o pierdas te vas a divertir en cantidades incomprendibles. Yo sí esperaba estar por lo menos en top 8 porque esta vez sí había testeado bastante y pues sí pensé que venía preparado. ¿Cómo ascendiste el torneo el día de hoy? Estuvo bueno, estuvo muy difícil, pero te digo, o sea, los decks ahorita todos están competitivos, todos pueden ganar. Nada más es cuestión de entrenar, pues, practicar. Practicar con buenos, también con buenos jugadores. ¿Qué le puedes decir a la gente que siempre te apoyó y siempre que creyó en ti? Nada, gracias por el apoyo. Muchos amigos de Oaxaca me apoyaron bastante en mi trabajo. ¿Qué opinas de este viaje, Piti? Pues nada, está chida la aventura. Ah, ¿no? Con unas finas rolas, ¿no? Sobre todo eso. Estamos con Mowgli, el niño de la selva. Y pues, esperemos que salga todo chido, ¿no? Mínimo que podamos volver, ¿no? Ya de mínimo, ¿no? Sí, es muy bueno.